Buenas noches con todos, sean bienvenidos a un nuevo conversatorio de la evolución de la revolución. Recuerden que somos un colectivo que sigue los principios y valores de nuestro líder Rafael Correa y que somos la nueva generación de la política. Para mí el día de hoy es un gusto presentar al compañero Mauro Andino, quien ha estado muy de cerca en el caso El Gran Padrino, desde la comisión temporal que se armó para estudiar este caso. Él colabora con la compañera Viviana Veloz y él tiene mucho insumo para compartir hoy día todo el conocimiento que tiene respecto a este tema. Luisa, comenzamos. Gracias, Guido Andrés. Bienvenido, querido Mauro. Es un gusto para nosotros compartir este espacio contigo, este espacio que ha sido creado para fortalecer el conocimiento de los temas de actualidad, para fomentar la discusión y que los ciudadanos se involucren más en lo que es la política. Estamos siendo retransmitidos por Chonevisión y también salimos en Facebook. Esto quedará en las redes también para que sea parte de la capacitación que debemos ir siguiendo los militantes en el proyecto de la Revolución Ciudadana y los ecuatorianos, que podamos tener insumos para discutir y analizar la verdad de los temas de actualidad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mauro. Vamos contigo para que nos hagas la exposición sobre lo que sería el proceso de juicio político a Guillermo Lasso. Muchas gracias, estimada Luisa. Qué gusto poder compartir contigo. También veo que está presente el asambleísta José Ahualzaca. Un saludo cordial para él, mi paisano de la provincia de Chimborazo. Qué gusto poder compartir esta noche y en general con cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Me siento muy gustoso de estar aquí y para aprovechar el tiempo lo máximo posible, trataré de especificar si ustedes quieren llamarle ponencia o mi exposición, mi conversación, en algunas cuestiones que me parecen fundamentales. Primero, un gran elemento relacionado con la naturaleza o el espíritu del juicio político. ¿A qué se refiere un juicio político? ¿Existe solo en nuestro país? ¿Existe en otras constituciones? ¿Para qué existe el juicio político? Una segunda cuestión, determinados hechos, circunstancias fácticas que se han dado con relación al presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Por qué será importante describir estos hechos? Porque nos permitirá de alguna manera identificar si el comportamiento del presidente de la República se ajustó a derecho, se ajustó a la Constitución, se ajustó al marco de la legalidad o por el contrario, el comportamiento del presidente de la República infringió la Constitución, infringió las leyes, infringió su deber de actuar como el primer servidor público de este país. Y una tercera cuestión que enfocaré, ya específicamente aterrizar esos hechos y darles mi criterio, mi visión personal respecto de si se adecúa o no el comportamiento del presidente de la República y los hechos descritos a las causales que establece el artículo 129 de la Constitución con relación a un posible juicio político que conlleve la censura y destitución. Y ahí intentaré describir el trámite y el procedimiento, los días, el tiempo que tomaría aproximadamente llevar adelante este tema. Lo primero, el juicio político. Permítanme ir tomando el tiempo para no aburrirles mucho, para no demorarme demasiado. A ver. Y que no me saquen tarjeta roja acá tampoco, a mí. Vamos ahí. El tema de la naturaleza del juicio político. El juicio político es una herramienta constitucional, pero además es una herramienta democrática. Partamos de ahí. Este debe ser el encuadre y el marco discursivo que todos ustedes deben manejarlo y deben posicionarlo ante la opinión pública. Y les digo esto porque lamentablemente desde hace un tiempo atrás se ha venido pervirtiendo la naturaleza del juicio político en aras de desvirtuar que se trate de un mecanismo que está previsto en la Constitución de la República. Ustedes deben haber escuchado a muchos, entre comillas, líderes de opinión, a muchos analistas, algunos con mucha mala fe, otros tal vez desde el desconocimiento, desde la ignorancia, también hay que decirlo, no lo digo con soberbia, sino con el afán de criticar desde la racionalidad. Posiciones equivocadas que han tenido algunos, pero también ustedes deben haber visto a actores mediáticos principalmente encuadrar la discusión del juicio político como si se tratara de un proceso de desestabilización,
como si se tratara de un proceso de golpismo, como si aquí lo que se pretendiera es dar un golpe de Estado, sacarle a rabietas o a las bravas al presidente de la República. Nada más alejado de la verdad, nada más falso, nada más mentiroso y manipulador ante la opinión pública. El juicio político, para que ustedes lo sepan, está previsto en nuestra Constitución en el artículo 129, pero sus orígenes datan desde hace muchísimos años atrás. Tanto es así que el juicio político en un primer momento se denomina como acusación política, lo que en inglés se llama impeachment. Y el impeachment fue implantado o se creó a finales del siglo XV en Reino Unido. Los británicos fueron los primeros en inventarse o en crear esta figura, esta institución jurídica de control político denominada acusación política, que en nuestro caso se denomina juicio político. El impeachment luego es recogido por los norteamericanos. Los estadounidenses, o desde la doctrina constitucional liberal, porque además es una herramienta de liberalismo, y esto también es importante que ustedes sepan. El juicio político no es un mecanismo ni de la izquierda, ni del marxismo, ni del comunismo, como alguien probablemente en su locura por defender al presidente Lasso se le puede ocurrir plantear. El juicio político es un mecanismo de control creado por la doctrina liberal. Los teóricos liberales del liberalismo, de la democracia representativa, fueron quienes se inventaron esta herramienta jurídico-política. ¿Para qué? Para que se equilibre la balanza y el poder legislativo pueda controlar al otro poder. ¿A quién? Al poder ejecutivo representado o a la cabeza el presidente de la República. Pero yo les decía, los norteamericanos recogen el impeachment que fue creado por los británicos y ellos también lo incorporan. ¿Cómo se denomina en la literatura liberal? Los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano recogen el tema de el juicio político denominado ahí como impeachment, es decir, acusación política, ¿sí? Y hay libros y abundante literatura, pero tal vez el principal, y si es que alguien quiere profundizar en el asunto, ustedes pueden googlear y se van a descargar un librito que recoge una serie de ensayos de intelectuales de la época cuando Estados Unidos, las distintas colonias se habían organizado, se habían independizado de los británicos porque eran colonia inglesa, ¿sí? Y ellos se organizaron en un conjunto de estados a su vez, por eso son un estado federal, y hay un librito muy famoso que recoge varios artículos, varios ensayos de autores muy importantes de aquella época como Alexander Hamilton, como Jay, como Madison, que ya hablaban o ya discutían sobre el tema del control político. Los gringos en eso fueron muy, muy sabios, fueron muy, muy inteligentes, porque ellos decían, a ver, si vamos a tener un modelo democrático, una democracia representativa, donde ahora el poder ya no esté concentrado en las manos del monarca, porque ahora tenemos una república, y como vamos a tener un presidente, ese presidente no puede asumir el rol de lo que teníamos antes, pues, y de lo que tratamos de deshacernos. ¿De qué intentaron ellos deshacerse? De un rey, es decir, dejar de ser una colonia, y por eso se crea una república. Pero esa república tenía un presidente, pero ellos decían, ¿de qué nos serviría que tengamos una república con un presidente que dirige el Estado, si es que ese presidente va a tener las mismas potestades y atribuciones ilimitadas que tenía en el pasado quien era o quien hacía las veces de rey o de monarca? Si nos separamos y si nos rebelamos ante el yugo de la monarquía para ser independientes, mal podríamos nosotros replicar un sistema político donde ese presidente, aunque tenga otro nombre u otra denominación en el ejercicio del cargo, termine realizando las mismas acciones o las mismas actividades con sobreconcentración de poder que las tenía un rey o un monarca. Entonces ellos dicen, bueno, si ahora somos república y vamos a tener un presidente, bueno, hay que seguir la lógica primerito de la división de poderes, lo que ya había dicho Montesquieu, otro de los filósofos políticos clásicos, y ustedes ahí, para los que les interese igual, descárguense su famosa obra del El Espíritu de las Leyes, que lo escribió ya por 1748, si mi memoria no me falla. Y Montesquieu ya diseñó esto de las tres funciones o de los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Justamente para romper con la tradición anterior. ¿Cuál era la tradición anterior? La del Estado absoluto.
Y en un Estado absoluto hay un monarca, hay un rey, que toma por sí solo todas las decisiones. Entonces los norteamericanos dicen, bueno, si ya tenemos ahora tres funciones del Estado, ¿cómo logramos que aquel que va a dirigir nuestro país y que sea elegido como presidente sea controlado por alguien? Es decir, que no cometa excesos, que no cometa abusos, que no caiga en el campo de la arbitrariedad, como sucedía en el pasado con el rey o con el monarca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los norteamericanos dicen, bueno, vamos a inventarnos, no inventarnos, retiro la palabra, vamos a recoger lo que los británicos habían ya incorporado en su diseño institucional, que se refería pues básicamente al tema del impeachment, la acusación política. De Estados Unidos se acopla el sistema político e institucional en América Latina que nosotros hoy por hoy lo tenemos. El sistema institucional ecuatoriano y el de la gran mayoría de países de nuestra región prácticamente es una copia, no integral, no completa, pero sí guarda muchísimas similitudes con el diseño norteamericano. Empezando porque tenemos sistemas presidencialistas. A diferencia de los países europeos, en América Latina, prácticamente o casi todos los países tienen diseños presidencialistas. Es decir, en una papeleta se escoge un presidente de la República, el pueblo ecuatoriano va a las urnas, y en otra papeleta por separado se escoge diputados, y en aquellos casos que tienen funciones legislativas bicamerales, es decir, con un Congreso y un Senado, se escoge en doble papeleta diputados y senadores. En nuestro caso en el Ecuador solo tenemos una Cámara. Tenemos un sistema unicameral, entonces en una sola papeleta, asambleístas, ¿sí? Entonces los norteamericanos dicen, el único que le puede controlar, tal como lo dijo Montesquieu en su momento, al poder ejecutivo y al presidente, es el poder legislativo. Porque Montesquieu decía una frase que es tan simple como lo siguiente, solo el poder puede controlar al poder. Y como los legisladores, los diputados, los asambleístas, los congresistas, tienen legitimidad democrática de origen. ¿Qué significa esto de la legitimidad democrática de origen? Que también son elegidos en las urnas, al igual que el presidente de la República. Aquí nadie está poniendo en cuestión o en discusión que el presidente Lasso no tenga legitimidad democrática. Él, claro que tiene legitimidad democrática de origen. Él ganó en las urnas. Nadie está desconociendo eso. Pero aparte de la legitimidad democrática de origen, también hay otra legitimidad que se va construyendo con el paso del tiempo y es la legitimidad en el ejercicio del cargo. Si tú no haces bien las cosas durante el ejercicio del poder que te encomendó el pueblo en las urnas, ¿qué es lo que va a suceder? Que te vas a deslegitimar ante la opinión pública, ante tus mandantes, ante tus electores, y probablemente el otro poder, el legislativo, te va a controlar, te va a fiscalizar y, de ser el caso, te va a censurar y destituir. ¿Por qué? Porque así como es legítimo el presidente, también son legítimos los legisladores. Y si es que no existiría esa figura del control político y dentro del control político, el juicio político, la censura y la destitución, ese presidente se sentiría prevalido para hacer lo que le venga en gana. Entonces, esas son las primeras grandes cuestiones que tenemos que tener presente. Y en el caso ecuatoriano, el juicio político, antes llamada acusación política, porque hasta antes de la Constitución del 79 en nuestro país también se llamaba acusación política. Fíjense en ustedes, la Constitución de 1945, la de 1946, la de 1967, reconocían como acusación política. Recién desde la Constitución de 1979, luego en la del 98 y ahora en la del 2008, se reconoce a esta herramienta como juicio político, sin que cambie su naturaleza, ni sus fines, ni sus objetivos democráticos, pero sí cambia la denominación, aunque por supuesto también ha matizado el constituyente en su momento las circunstancias por las cuales se puede enjuiciar políticamente a ese presidente o vicepresidente o presidenta o vicepresidenta de la República. No son las mismas circunstancias las de hoy que las que existían en la Constitución del 98, aunque son muy parecidas. Ahora tenemos tres causales, en la del 98 solo había dos de las tres que hoy tenemos,
Y en la Constitución del 79 había causales mucho más abiertas. Por ejemplo, atentar contra el honor nacional. Eso era muy, muy laxo, era muy, muy ambiguo, ¿sí? Hoy hay infracciones constitucionales mucho más concretas. Pero les decía yo, el espíritu, la naturaleza del juicio político, lo que busca es equilibrar el juego democrático y que el poder ejecutivo pueda ser controlado por alguien, por el poder legislativo. Dicho esto, ¿qué ha mencionado la Corte Constitucional en nuestro caso respecto de los procesos de control político? Y aquí bien vale mencionar dos precedentes que son muy importantes para que ustedes lo consideren y lo tengan a la mano, si ustedes gustan, como herramienta de discusión jurídica, pero sobre todo de discusión política. Porque lo más importante en estos momentos, y esto es una reflexión que me permito hacerles, es de qué forma logramos disputar el relato en la sociedad para que la gente entienda que ante todo se trata de un problema de naturaleza política. No es un problema de naturaleza penal, jurisdiccional, en el campo ordinario. A esa arena es hacia donde han pretendido llevarnos algunos actores, pretendiendo hacernos creer que el juicio político que se va a presentar en contra del presidente Lasso se trataría de un juicio penal, cuando los legisladores no son ni fiscales, ni jueces penales, ni miembros de la Corte Nacional de Justicia. Los legisladores en nuestro país no van a decidir si es que el presidente, si es que acaso el juicio político prospera y llega hasta la Asamblea, los legisladores no van a decidir si es que el presidente Lasso tiene que ir o no a la cárcel. Los legisladores no van a decidir si es que el presidente Lasso sigue o no en libertad, porque para eso está la justicia ordinaria. Y el juicio político tiene una naturaleza y una concepción y un objetivo, un fin totalmente distinto que el juicio penal. Uno de los fines del juicio político, antes de pasar a las cuestiones más importantes que la Corte Constitucional de nuestro país ha señalado sobre el juicio político y sobre el control político, uno de los fines del juicio político radica básicamente en que la gente, en vez de que salga a protestar en las calles, a movilizarse en contra de un gobierno que le ha traicionado, que le ha incumplido sus demandas, sus expectativas, que ha incumplido su oferta de campaña, o que está envuelto en inmensos casos de corrupción o de vínculos incluso con la mafia del narcotráfico, en vez de que la gente salga a protestar a las calles y por fuera de la vía institucional propicien que ese gobierno salga del ejercicio del poder, en vez de que eso suceda de forma poco pacífica o, si ustedes quieren, de forma incivilizada, ¿sí? En vez de que eso suceda, el juicio político lo que busca es resolver el problema en el campo institucional, en el campo democrático, bajo el imperio no de las masas, que también tienen legítimo derecho a protestar, por cierto, por eso hay el derecho a la resistencia, reconocido en nuestra Constitución, el derecho a la protesta social pacífica, reconocido en nuestra Carta Fundamental y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro que hay el derecho también a manifestarse libremente, pero aparte de eso, el juicio político es un mecanismo constitucional que lo que busca es resolver el conflicto entre distintos poderes o resolver los desgobiernos, las malas actuaciones de los representantes de elección popular, ¿en qué arena? En la arena constitucional, en la arena democrática, en la arena política, para evitar que los ciudadanos hagan en las calles lo que se niegan a hacer por ellos quienes dicen representarles. Y quienes dicen representarles, ¿quiénes son? Los legisladores, pues. Porque si tú tienes un 88-90% de ecuatorianos que rechazan a un gobierno, es indudable que esos legisladores deben representar y encarnar ese sentimiento de la gente y deben intentar traducirlo a través de decisiones políticas que toman en la legislatura. Y uno de esos elementos es el juicio político.
Dicho esto, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, por ejemplo, en el dictamen número, y les me permito leerlo así textual, 001-17-DJ-CC, en el caso del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, que ahora parecería que muchos ya no lo recuerdan, principalmente aquellos que defienden al presidente Lasso y quienes se oponen al juicio político que se va a presentar en contra de él. Muchos de ellos, empezando por el propio ministro de gobierno, ¿sí? Henry Cucalón, él cuando fue diputado de la bancada social cristiana, él fue uno de los que firmó y apoyó el juicio político en contra de Jorge Glass. El propio sobrino de Guillermo Lasso, Roberto Gómez Alcíbar, me parece que es el segundo apellido, él fue uno de los que presentó la solicitud y lideró la recolección de firmas para plantear el juicio político en contra de Jorge Glass. Y en ese momento la Corte Constitucional, que al igual que ahora, tenía que hacer un control de constitucionalidad para emitir su dictamen, admitiendo o negando el juicio político, ¿qué dijo? Les voy a leer un extracto. En uno de los párrafos, la Corte dijo lo siguiente: el enjuiciamiento político de las máximas autoridades de las instituciones del Estado por parte de la Asamblea Nacional constituye la más representativa muestra del ejercicio de las potestades de fiscalización y control político de la función legislativa en los regímenes presidencialistas y una de las expresiones de los principios de responsabilidad, juridicidad y separación de funciones que caracteriza a los estados de derecho contemporáneos. Eso no lo digo yo, no lo dice ningún autor. No lo dice ningún constitucionalista, no lo dice ningún politólogo. Lo dijo la Corte Constitucional de nuestro país, que es el máximo intérprete, el órgano de control, de administración de justicia en materia constitucional. Pero la Corte también señaló que hay que diferenciar el control político del control judicial o del control jurídico. El control político, por ejemplo, garantiza la libertad del representante de elección popular para tomar una decisión con base a los intereses de sus mandantes, de los electores que representa. En cambio, en el control jurídico, en el control jurisdiccional, cuando un juez tiene que resolver una causa, tiene que resolverlo sobre la base de los autos y de las piezas procesales que constan en el expediente, que es distinto. Hay un conjunto de reglas procedimentales que tienen que ser respetadas irremediablemente. Esto no significa que en el juicio político se haga tabla rasa del debido proceso o que no se deba respetar la propia Constitución o la ley de la función legislativa. Lo que quiero decirles es que el juicio político es más flexible, es menos rígido que un proceso judicial ordinario. Tanto es así que nuevamente la propia Corte Constitucional. Y aquí me permito citarles otra sentencia. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Jorge Yunda? Pues hay una sentencia, la número 2137-21-EP del año 2021, donde la Corte Constitucional le dio la razón al actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas, y la Corte dijo que el control político que ejercen los órganos legislativos, llámese un consejo metropolitano, un consejo municipal o una asamblea, ese control político que ejercen los órganos legislativos y fiscalizadores es un control político que, si bien debe respetar el debido proceso, eso no significa que se deba respetar en la misma forma o con la misma rigidez, con la misma disciplina que se hace con los procesos judiciales ordinarios. Porque, por ejemplo, en un proceso judicial ordinario, sería impensado y hasta sería un delito que un juez adelante criterios sobre cómo va a resolver una causa. ¿Me explico? Un juez en un proceso civil, penal, no podría salir y adelantar el criterio y decirles a una de las partes procesales, sí, sabe que yo voy a resolver de tal manera. A usted le voy a dar la razón y a usted, en cambio, no le voy a dar la razón, antes incluso de que hayan presentado cada uno sus pruebas o se hayan llevado a cabo las diligencias y se hayan acabado las etapas procesales. Eso sería un delito penal, estaría cometiendo prevaricato.
En el control político, los fiscalizadores incluso pueden adelantar el criterio, y la Corte Constitucional lo dijo en el caso Yunda, porque la Corte señaló que los legisladores responden a sus mandantes y que uno de los fundamentos de la democracia representativa y de los órganos legislativos es la deliberación pública. Y deliberar ante la opinión pública, ¿qué implica? Parlar, hablar, debatir. Y si es que Luisa o el asambleísta Hualsaca representan a unas provincias, representan al país en su conjunto como legisladores de la República, indudablemente representan a segmentos importantes de la ciudadanía que votaron por ellos, pero también representan a aquellos que probablemente no votaron, pero que hoy muchos de ellos, que a pesar de no votar por Luisa o por el asambleísta Hualsaca, probablemente quieran que sea censurado y destituido el presidente de la República. Entonces, bien podrían los legisladores adelantar su criterio y decir, vamos a votar a favor de esa censura y destitución. Y eso no inhabilita, no nulita el proceso de control político. ¿Qué dijo la Corte? En el caso de Jorge Yunda, les voy a leer otro párrafo textual. El control político institucional es efectuado por órganos políticos en función de criterios de representación popular. Fíjense ustedes. Mientras que el control jurídico, es decir, se refiere a los juicios ordinarios, es efectuado por jueces con conocimientos jurídicos, especializados e investidos de jurisdicción. Obvio, pues, porque para ser juez hay que ser abogado. Asimismo, mientras en el control político se fiscaliza al órgano mediante su actuación política general, en el control jurídico se examina el acto impugnado en sí mismo considerado sin que exista una particular atención al órgano. Esto me parece muy importante porque hay que desmitificar esta idea de que poco más y el juicio político tiene que convertirse en un juicio penal y que los legisladores tendrán que sentenciar o absolver al presidente de la República. Nada más alejado de la verdad. No se olviden algo que es fundamental. El artículo 129 de la Constitución, y esto ustedes deben tenerlo muy presente en su mente y en su cabecita. El 129 de la Constitución señala con absoluta claridad que para proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente de la República, no se necesita el enjuiciamiento penal previo. Repito, no se necesita el enjuiciamiento penal previo para proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente de la República. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es? Porque algunos de ustedes se preguntarán, bueno, Mauro, pero oye, ¿no te parece que es injusto, que es absurdo que a un presidente de la República se le pueda enjuiciar políticamente sin que antes exista un enjuiciamiento penal o sin que antes exista una sentencia penal condenatoria? Muchos de ustedes se preguntarán esto este rato. Pero la respuesta es simple. ¿Saben por qué el constituyente tuvo la inteligencia y la certeza de poner que para enjuiciar políticamente al presidente no se necesite un enjuiciamiento penal previo? Porque si es que esto fuera un requisito de procedibilidad para enjuiciar políticamente al primer mandatario, pasarían años hasta que exista un enjuiciamiento penal, peor todavía, hasta que exista una sentencia penal condenatoria, y hasta tanto el periodo de gobierno de ese mal presidente o de ese presidente pillo, corrupto, incompetente, inoperante, ya se acabaría, pues. Porque ustedes conocen mejor que yo que en nuestro país, lamentablemente, la justicia no atraviesa por su mejor época. Tenemos una justicia que tarda en muchas ocasiones años hasta encontrar la responsabilidad y los autores y cómplices de determinadas infracciones penales. Mucho más si se tratara de un presidente de la República. Hasta que se dé un enjuiciamiento penal o hasta que tenga, peor todavía, una sentencia penal condenatoria en primera instancia, capaz ya se acaba el gobierno de Lasso y él se va y capaz hasta termina en otro país antes de que eso suceda y sin ningún tipo de responsabilidad política ante la Asamblea y sobre todo ante el pueblo ecuatoriano. Entonces ahí ustedes entienden el por qué el constituyente puso que no se requiere el enjuiciamiento penal previo. Y ojo, esto no solo sucede aquí en el Ecuador
Esto se recoge en la mayoría de constituciones de los países democráticos de América Latina, pero también de Europa y también en Estados Unidos. Yo solo les pongo de ejemplo lo que pasó con Donald Trump. ¿Se acuerdan lo que ocurrió con Donald Trump, verdad? Porque aquí a muchas personas les gusta invocar a Estados Unidos solo cuando les conviene. Pero cuando no les conviene, entonces ahí sí ya no se acuerdan de Estados Unidos. Estados Unidos, con todos los defectos y críticas que yo le puedo hacer igual a ese modelo, no dejo de reconocer que tiene cuestiones también importantes, ¿sí? Y Estados Unidos es la democracia liberal más antigua y estable del planeta, con todas las críticas, reitero, que yo también le puedo hacer al sistema norteamericano. Pero si algo tiene de valioso es que tiene estabilidad institucional. Cuando Donald Trump perdió las elecciones frente a Biden, ¿qué hizo él? A lo Bolsonaro o a lo Lasso igual, que se negaban a reconocer los resultados de la consulta popular del pasado 5 de febrero. Salió Donald Trump y desconoció que había perdido. Acusó de fraude a pesar de que no pudo presentar una sola prueba que demuestre aquello. Agitó y asusó a las masas para que se tomen el Capitolio. Y una vez que se tomaron el Capitolio, Estados Unidos entró en crisis por primera vez en más de 200 años de régimen demócrata. ¿Sí? En esos niveles, en esa magnitud. Obviamente, con las guerras de secesión, que también tuvieron en determinados momentos, pero eso es otra historia. Pero lo que quiero decirles es que solo ante ese hecho, no haber reconocido el resultado electoral, haber promovido pánico electoral, haber asusado a las masas para que se tomen el Capitolio, haber promovido actos de vandalismo y de violencia a través de sus partidarios, sin que exista todavía un enjuiciamiento penal, peor, una sentencia penal en contra de Donald Trump, el Congreso norteamericano le inició un juicio político. Y ese juicio político llegó hasta el Senado. Luego que en el Senado no hubo los votos porque ahí había una mayoría republicana, es decir, afín al partido que pertenece Donald Trump, ese juicio político murió ahí. Pero allá a nadie se le ocurrió siquiera plantear la absurda idea de decir: es que el Congreso norteamericano es desestabilizador, es que el Congreso norteamericano le quiere destituir o le quiere censurar y destituir a Donald Trump a pesar de que no existe un juicio penal en su contra. Oiga, a nadie se le ocurrió decir eso allá, porque esto es parte del sistema de equilibrio de poderes, lo que los propios gringos denominan el check and balances, el sistema de pesos y contrapesos que mutuamente se controlen. Volvamos entonces acá a nuestro país. ¿Cuáles son los criterios que la Corte ha dicho respecto del juicio político? Tres criterios: libre apreciación, confianza y oportunidad política. Son los tres criterios. Libre apreciación, es decir, que el legislador, Luisa, José, Viviana, tendrán absoluta libertad para votar si es que el juicio político llega a la Asamblea, si pasa el filtro de la Corte Constitucional, tendrán absoluta libertad para decidir como ellos crean que a través de su voto mejor van a representar los intereses de sus electores, de sus mandantes. Y nadie puede objetarles esa decisión, nadie puede cuestionarles. Ellos representan a la República y esa representación entregada en las urnas les otorga la potestad para poder votar a favor o en contra de una posible censura y destitución del presidente de la República. El segundo criterio, confianza. Yo les pregunto, si el juicio político tiene por objetivo ratificar la confianza o por el contrario, quitarle la confianza a un presidente, y ahí le ato ya con los hechos, voy atándole con el segundo momento, con los hechos. ¿Ustedes creen que hay confianza en el presidente de la República actualmente? No hay confianza en lo más mínimo por una serie de circunstancias que voy a permitirme describir y que se vinculan con el posible juicio político que se presente. La confianza es el elemento fundamental para que una autoridad de elección popular pueda seguir ejerciendo el cargo público representativo. Esto es como una relación sentimental. Yo siempre pongo esto de ejemplo, aunque pueda sonar un poco gracioso. Pero yo les digo a ustedes, cuando se acaba la confianza en la pareja, ¿se puede seguir? ¿O esa desconfianza hace que la relación de pareja se vuelva tormentosa, tortuosa, que no exista paz, que no exista convivencia, que no exista armonía? Cuando hay desconfianza,
la relación se desestabiliza absolutamente y en algún momento se rompe. Y cuando no se toma una decisión, lo peor que podría suceder es que incluso termine en una ruptura bastante dolorosa o traumática. Lo mismo traslademos al campo político y al campo constitucional. Si se pierde la confianza en un mandatario por hechos que vamos a describir a continuación, es mejor encontrar una vía democrática, pero además constitucional, para evitar una salida mucho más traumática que pueda implicar movilizaciones en las calles, lo que les decía antes. Y el tercer criterio que la Corte ha dicho, que es el de oportunidad política, no de oportunistas, que si hay algunos que hoy andan de forma tan contradictoria, diciendo que no van a votar por el juicio político a pesar de que votaron a favor del informe. O sea, solo en Ecuador podemos tener esa clase de legisladores, les digo con total frontalidad. 104 votos a favor del informe que recomienda el juicio político, que no es lo mismo que la solicitud de juicio político, ya vamos a analizar eso, ¿sí? Pero si tú votas por un informe que recomienda eso, ¿cómo entender que 2 o 3 días después tengas la cara, tengas, perdónenme, utilizar un término tan coloquial, la conchudez de salir a decir que ya no vas a votar por el juicio político? Oye, hay que tener un poco de amor propio. O sea, si tú votaste por un informe que recomendaba la censura y la destitución y el juicio político, ¿cómo sales 2 o 3 días después a decir que ya no vas a apoyar ese juicio político antes ni siquiera de haber visto la solicitud de juicio, que es otra cosa distinta a la del informe? Ojo con esto, y ya vamos a entrar a analizar esa cuestión. El criterio de oportunidad política, repito, no es el de los oportunistas estos. El criterio de oportunidad política que ha dicho la Corte Constitucional se refiere a que los legisladores, dependiendo el contexto social, el clima, el ambiente político que se viva, si es que vivimos en medio de un contexto de inseguridad, de corrupción, de vínculos con el narcotráfico, con la mafia, si en medio de ese contexto la Asamblea, el Congreso, el Parlamento observan que hay una oportunidad para procesar políticamente a ese presidente de la República, pueden hacerlo. Están en su legítimo derecho porque la Constitución así les asiste y porque la Corte Constitucional, no lo digo yo, lo dijo la Corte Constitucional en el precedente jurisprudencial del caso de Jorge Yunda, que forma parte de los mecanismos de control político. Ojo con algo, porque algunos periodistas ya les he escuchado lo siguiente. Pretenden confundir a la gente diciendo que la sentencia de la Corte en el caso de Jorge Yunda solo se refería a los procesos de control político que hacen los municipios. Falso. No se dejen engañar. Esa sentencia en el caso de Jorge Yunda hace relación a cualquier proceso de control político que un órgano legislativo, pero al mismo tiempo fiscalizador, llámese Consejo Municipal o llámese Asamblea, pueden ejercer a la autoridad a quien pueden fiscalizar, censurar, destituir, remover del cargo público representativo. Ya me he pasado del tiempo, pero vamos ahora a los hechos. Vamos ahora a los hechos. ¿Sí? Sigue, por favor, el espacio es tuyo. Lo importante es que toda la gente que se está conectando a través de las redes y en esta plataforma donde estamos 166 personas, pues puedan tener ese conocimiento y difundirlo, masificarlo, ¿no? Por favor, sí. Chévere, muchas gracias, Luis. Espero no aburrirles demasiado. Vamos al segundo componente, ¿sí? Vamos al segundo, los hechos. Ya tenemos clara cuál es la naturaleza y el espíritu del juicio político. ¿Qué se busca con eso? Vamos ahora al segundo componente de esta conversación que estamos manteniendo. ¿Cuáles son los hechos por los cuales personalmente, a título personal, reitero, para que no se confunda tampoco, ¿sí? Por favor. A título personal, considero que se adecúan a las infracciones constitucionales que están previstas en el artículo 129 de la Constitución y por lo cual el presidente de la República puede ser enjuiciado políticamente, censurado y destituido. Vamos con algunos hechos. Primero, la corrupción en las empresas públicas. Ustedes ahora deben conocer, o al menos deben haber escuchado, el nombre de este señor que se hizo famoso no por sus buenas acciones, sino más bien por los negociados y trafacías que estaba haciendo, que lleva por nombres y apellidos Hernán Luque Lecaro. Este señor Hernán Luque Lecaro
fue designado por Guillermo Lasso mediante decreto ejecutivo. Él le pone como delegado suyo para presidir la empresa coordinadora de empresas públicas, que lleva por iniciales EMCO. ¿Qué es esto de la empresa coordinadora de empresas públicas? Es una especie de holding, o si ustedes quieren, de paraguas, que abarca, este holding abarca a varias empresas públicas del sector petrolero, del sector eléctrico y también de otras actividades o de otras ramas del Estado. Pero las principales, ¿cuáles son? Petroecuador, Flopec, en el sector petrolero ambas, y en las eléctricas, CENEL y CELEC. Solo estas empresas manejan aproximadamente un presupuesto anual de 13 mil millones de dólares. Ojo con esto, 13 mil millones de dólares. Pero ustedes dirán, bueno, Mauro, hasta este momento, ¿qué de malo tiene eso? Sí, le designó este el señor Hernán Luque. Y empecemos mencionando algunas cuestiones. El artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas menciona con absoluta claridad que quien presida las empresas públicas o quien vaya a presidir EMCO tendrá que tener conocimiento y experiencia en el área, en la actividad que desarrolla esa empresa pública que va a administrar esa persona. Repito, experiencia, conocimiento en la rama o en el área, en las actividades que desarrolla esa empresa pública. ¿Saben que el señor Hernán Luque Lecaro, que dirigía EMCO, es decir, este holding de todas las empresas públicas, no tiene registrado título de tercer nivel en la CENESID? ¿Saben cuál era la experiencia del señor? Haber sido alto funcionario del Banco de Guayaquil desde el año 93, según reportó la propia Superintendencia de Bancos, cuando compareció a la comisión ocasional. El presidente Lasso, no conforme con haber puesto a alguien que no tenía experiencia, que no tenía conocimiento para manejar las empresas públicas, firmó un decreto donde le daba casi que poderes plenipotenciarios. Le daba superpoderes. Reforma él la normativa anterior y dispone que la nueva composición de los directorios de las empresas públicas estará conformada por el propio presidente de EMCO, es decir, por Luque Lecaro, por un ministro designado por el presidente y aparte por otro delegado más del presidente. Es decir, tres delegados directos del presidente de la República en Petroecuador, en Flopec, en CENEL, en CELEC, dirigiendo las empresas más rentables de nuestro país y donde, reitero, anualmente se manejan aproximadamente 13 mil millones de dólares. Es decir, se reformó el marco jurídico para construir un andamiaje que permita tener el control total al presidente de la República a través de Luque Lecaro, no solo en el holding denominado EMCO, sino en cada una de las empresas públicas. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, darle tanto poder a una sola persona como Luque Lecaro, sin que tenga las credenciales, académicas ni éticas necesarias para poder ejercer ese cargo, deviene en lo que es de dominio público. El señor Luque Lecaro, según audios difundidos por La Posta, pedía 150 mil dólares mensuales. Y de lo que se proyecta durante el año y medio que aproximadamente estuvo al frente de EMCO, esos 150 mil mensuales les representarían aproximadamente para él 2,5 millones de dólares, si mis matemáticas no me fallan en este momento. Solo lo que él pedía, ¿sí? Como cometiendo el delito de concusión, ¿sí? Que es un tipo penal que está previsto como causal de juicio político en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. ¿Por qué concusión? Porque Luque Lecaro se vale del cargo público, de la autoridad que ostenta, para exigir cuotas, contribuciones, dádivas, retribuciones económicas, para poder hacer o no hacer algo al frente del cargo que él estaba ocupando. Estos audios se difunden
Incluso en uno de estos audios, cuando él habla de los 150 mil mensuales, él dice, y hablando con Rubén Cherres, ahí le atamos con el caso León de Troya. ¿Quién era Rubén Cherres? Un ciudadano con antecedentes penales que había tenido incluso una sentencia penal condenatoria por narcotráfico. Y el señor Rubén Cherres, en uno de los audios, le dice, una buena y una mala, le dice. La buena que sí, vas a poder seguir teniendo esto, lo que tú estás haciendo, pero la mala es que de lo que tú estás pidiendo o recogiendo, entre comillas, 30 mil va a tener que ser para Danilo. Y adivinen quién es Danilo. Danilo, todo le hace colegir a uno, que era Danilo Carrera Drouet, el cuñado del presidente de la República. ¿Y por qué se colige que es Danilo? Porque en el informe del caso León de Troya se evidencia la relación íntima, cercana, de amistad que tenían este señor Rubén Cherres, con antecedentes penales por narcotráfico, con Danilo Carrera Drouet, el cuñado del presidente de la República. Y porque en este informe de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional se transcriben una serie de conversaciones, de escuchas telefónicas, como resultado del seguimiento y de la vigilancia que le estaban haciendo a este señor Rubén Cherres, no solo la policía ecuatoriana, sino en una operación internacional con la policía británica y también con aparatos o equipos de inteligencia de Estados Unidos. Porque nada más y nada menos que se estaba investigando a la mafia albanesa. No se estaba investigando a una bandita así nomás, medianita o nacional nomás. Se estaba investigando a la mafia albanesa. Y en esas transcripciones telefónicas, en esas escuchas, se evidencian conversaciones donde nuevamente Rubén Cherres habla de Danilo Carrera, pero además hay fotos donde aparecen juntos y donde también se evidencia que se reunían incluso con un general de la policía en aquel entonces, para a su vez ellos influir en las decisiones que tomaba finalmente el presidente de la República. Pero también se reunían con otros actores para ofertarles influencias, lo que constituye otro delito, oferta de tráfico de influencias, para colocarles en importantes cargos del sector público. Ustedes me dirán, bueno, Mauro, pero hasta ahora no nos hablas de Lazo. Bueno, a partir de este momento llego a él. El problema de todo esto es que Guillermo Lazo no puede afirmar que él no supo nada, porque todas las evidencias, y hay más hechos todavía, ¿no?, que podría seguir enumerando, pero por el tiempo lo resumo ahí, en algunas cuestiones primordiales. Pero los hechos también nos demuestran que Guillermo Lazo tuvo conocimiento de todo esto y no hizo absolutamente nada para evitarlo. Voy a hechos puntuales. Luis Verde Soto le presentó, cuando estalla el escándalo de corrupción de las empresas públicas, le presenta un informe. Sí, es verdad que Luis Verde Soto habla de hipótesis. Claro que habla de hipótesis, pues, o de casos hipotéticos de corrupción, porque Luis Verde Soto, al ser un académico, eso no se le puede desconocer, más allá de que tengo serias y profundas críticas a su gestión, no solo como secretario anticorrupción, sino también como consejero del CNE, por muchas cosas que ustedes recordarán que hizo durante las elecciones del 2021, pero no se puede desconocer que es un académico, y como académico, ¿qué es? Se cuida mucho, pues, en el uso de los términos. ¿Acaso que es alguien también que va a poner en su informe, sí, fulano de tal cometió tal delito y después granjearse tal vez alguna demanda? Él se cuida mucho en el uso de los términos. Pero le entrega un informe a Guillermo Lazo, alertándole, diciéndole, vea, presidente, estos son los cuatro casos, las cuatro hipótesis que me hacen colegir a mí o que me hacen intuir, presumir que hay corrupción en las empresas públicas. Por esto, por esto, por esto. Y adivinen qué pone en ese informe. Él pone que uno de los elementos que propicia un potencial escenario de corrupción es haberle dado tanto poder a Luque Lecaro a través del decreto ejecutivo que firmó el propio Guillermo Lazo. Eso dice en el informe. Luego el propio Luis Verde Soto dice a distintos medios de comunicación como Ecuavis y Teleamazonas que el presidente de la República le dijo que si sale ese informe a la luz iba a afectar a la imagen de su gobierno. El presidente de la República hasta el día de hoy no ha refutado esa declaración de Luis Verde Soto, o ustedes le han escuchado, o por lo menos le han leído un tuit
para que aguante el teclado de la computadora en todo caso. ¿Le han leído que él desconozca o que refute esas declaraciones de Luis Verde Soto? Jamás. Pero además, Luis Verde Soto, cuando fue a la comisión ocasional, ¿saben qué dijo? Que antes de entregarle ese informe, que al final le costó el puesto a él porque él ahí se fue, renunció, antes de eso, él ya le presentó fichas, documentos con alertas a Guillermo Lasso y a Iván Correa Calderón, el jefe de gabinete, el secretario de la Administración Pública del Gobierno Nacional, alertándoles de posibles casos de corrupción en las empresas públicas. No hicieron nada. No hicieron nada. ¿Quieren más elementos de que Guillermo Lasso sabía? Hay una carta del 22 de marzo, si mi memoria no me falla, del año 2022, donde el vicealmirante Johnny Estupiñán, en aquel entonces, había ya dejado de ser gerente de Flopet, era exgerente de Flopet, le envía una carta a Guillermo Lasso pidiéndole le dé una audiencia. Flopec, no se olviden, es una de las empresas petroleras más rentables del país, junto a Petroecuador. Diciéndole el vicealmirante Estupiñán que le dé audiencia. ¿Para qué? Para poder entregarle elementos que demostraban las irregularidades que se estaban cometiendo en EMCO, en la empresa coordinadora de empresas públicas. ¿Por parte de quién? Sí, por parte de Hernán Luque Lecaro. Le pide audiencia. No le da audiencia, nunca le atiende, nunca le da respuesta. Pero además, el propio vicealmirante Estupiñán, antes de esa carta de marzo del 2022, ya le envía en febrero de ese año, con copia a Guillermo Lasso, le envía una documentación que había remitido a la comisión que preside la asambleísta Mireya Pazmiño. Y en ese documento, él ya le levanta alertas igual al presidente Lasso sobre el problema en Flopec y el problema con Luque Lecaro como presidente del directorio de EMCO. Y además le pone en alerta de cuestiones tan importantes como la de Amazonas Tanker. ¿Qué es esto de Amazonas Tanker? Amazonas Tanker es un pool, es una empresa, si ustedes quieren, extranjera, que tiene buques, que se dedica a alquilar buques. ¿Para qué? Para hacer trasbordo, para cargar, si ustedes quieren, en palabras más simples, el crudo, el petróleo, para poder llevarlo hacia otros lugares, porque nosotros no tenemos los buques necesarios como para desarrollar esas actividades. Entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer? Tiene que contratar a estas compañías para poder trasladar, hacer el trasbordo y hacer el traslado, el transporte del crudo, de nuestros recursos naturales, de nuestro petróleo. Da la casualidad que el vicealmirante Estupiñán denuncia que hay un sobreprecio con este contrato de Amazonas Tanker y que había un perjuicio económico para el Estado. Le informan al presidente Lasso y no hace nada. Y como él se revela a Luque Lecaro, Luque Lecaro, como tenía, no se olviden de esto, un montón de poderes, porque Lasso le había dado mediante decreto ejecutivo. ¿Qué hace Luque Lecaro? Ah, tú me estás jodiendo, en pocas palabras. Convoca una sesión extraordinaria, porque él tenía esa facultad por los poderes que le había dado Lasso. Convoca una sesión del directorio de Flopec y dice: te me vas, vicealmirante Estupiñán. Ya no puedes seguir al frente de Flopec. El vicealmirante Estupiñán presenta medidas cautelares, luego una acción de protección, gana, al final no le cumplen, no le dejan reintegrarse a Flopec. ¿Cómo poder afirmar entonces que Guillermo Lasso no sabía de nada? Si estamos mostrando con hechos puntuales que él conoció. Pero peor todavía, lo que les acabo de decir, los hechos y las pruebas que les acabo de mencionar, ya adecúan tranquilamente la conducta, el tipo penal de concusión, como infracción constitucional en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Y es causal de juicio político, censura y destitución. Pero peor todavía, les decía, les voy a hablar sobre el famoso informe del caso León de Troya. Si bien eso no puede ser invocado este momento como causal de juicio político, sí es verdad que eso también abona a la desconfianza en contra del presidente de la República. ¿Qué tipo de credibilidad, qué tipo de confianza puede existir en un jefe de Estado si el día de ayer se difunden audios donde la alta cúpula policial
La comandante general de la policía en esa época, Tania Varela, ratificada por Guillermo Lasso, y los generales Ponce y Vargas, el general Vargas, quien dirige la inteligencia de este país, los servicios de inteligencia, el general Ponce, la dirección de antinarcóticos en aquella época, que se hacía esta investigación de León de Troya, ayer se descubren o se difunden estos audios donde se les escucha hablar que van a dar de baja, que van a desaparecer poco más ese informe de investigación que vinculaba al cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera, con la mafia albanesa y con el señor Rubén Cherz. ¿Cómo creer, cómo confiar en el presidente de la República si la propia Tania Varela, en ese momento comandante general de la policía, se refiere no solo al presidente de la República, en el sentido de que conocía sobre esto, de que iba a conocer, sino que además habla del propio hijo del presidente de la República y dice que su hijo, él sí, que él no es tonto? Porque ella se refiere en estos términos. No estoy diciendo nada que hoy no sea conocido por la gran mayoría de ecuatorianos. Eso abona a la pérdida de confianza y de credibilidad, de reputación. Eso abona a la pérdida de legitimidad democrática. Y eso también fortalece el espíritu y el objetivo de un juicio político para que se pueda llegar a la consecuente censura y destitución. Podría seguirles mencionando más elementos, más hechos. Ya tendremos más oportunidades y seguramente cuando se presente la solicitud de juicio político, ahí Luisa, los demás compañeros asambleístas les presentarán, les compartirán el documento y ahí ustedes tendrán enumerados los hechos, muchos, que permiten evidenciar que el comportamiento, que la conducta del presidente Lasso se adecúa a las infracciones constitucionales del 129, numeral 2. ¿Sí? Principalmente delitos contra la administración pública como concusión y peculado, que es el criterio personal que yo sostengo. Voy al tercer componente. Con este cerramos y ahí sí, pues para que ustedes hablen y yo no estar aquí monopolizando la palabra. El tercer componente. ¿Qué dice nuestra Constitución sobre el juicio político? Primero, ya les dije, dejar en claro que es un juicio de naturaleza política, que se debe respetar el debido proceso, el derecho a la defensa del presidente de la República, que hay espacio, plazos para presentar pruebas de cargo y de descargo, por supuesto. Si nadie dice que esto debe ser como le venga en gana a la Asamblea, pero sobre todo es un juicio político. Los asambleístas no se convierten ni en fiscales ni en jueces de la Corte Nacional de Justicia. Segundo elemento, el 129 de la Constitución establece que no se necesita el enjuiciamiento penal previo para proceder al enjuiciamiento político del presidente de la República. Tercero, ¿cuántas firmas se necesitan para presentar la solicitud de juicio político? 46 firmas de respaldo, un tercio de los miembros de la legislatura. ¿A dónde va el juicio político una vez presentadas con las firmas? ¿O qué se debe poner en el juicio político? Primero, describir la relación circunstancial de los hechos fácticos, lo que hemos estado conversando hace un momento, hecho uno, hecho dos, ¿sí? Describir esos hechos, ¿sí? Y a su vez, atarlos con el comportamiento del presidente de la República e invocar a su vez la conducta o la infracción constitucional en la que habría incurrido. Si se describe de manera adecuada esos hechos, la Corte no tendrá otro remedio, la Corte Constitucional, que emitir un dictamen favorable, ¿sí? Pero antes de pasar a eso, repito, en la solicitud, la descripción de los hechos, atarlo con la conducta, con la infracción constitucional, hacer el anuncio de la prueba, qué tipo de pruebas se van a presentar, acompañar las pruebas documentales que se dispongan en ese momento, y en el CAL es el primer filtro. El Consejo de Administración Legislatura, integrado por el presidente, dos vicepresidentas, cuatro vocales, ellos tienen que calificar el juicio político en un primer momento. Sale del CAL y va a la Corte Constitucional. Y la Corte va a verificar básicamente cuestiones de forma, sin que esto signifique tampoco que se pueda presentar cualquier cosa. No. Sería absurdo, por ejemplo, que en la descripción de los hechos se señale que el presidente Lasso ha cometido el delito de lesiones porque le ha fracturado el brazo y la pierna a un opositor político y aparte se ha robado 30 cabezas de ganado y ha cometido el delito de abigeato.
Descritos esos hechos, terminamos invocando el numeral 2 del artículo 129, delitos contra la administración pública. Es obvio que la Corte no va a dar paso a eso, porque la Corte va a decir, oiga, usted me está describiendo una serie de hechos que no conectan, que no tienen sindéresis, que no tienen lógica, que no tienen conexión con las infracciones constitucionales que señala el 129. Si usted quiere presentarle una denuncia penal en fiscalía al presidente de la República por estos otros hechos que usted me describe, vaya y hágalo, pero esto no es causal de juicio político. Pero si los hechos que se describen se adecúan, esa narrativa, esa historia se adecúa a las infracciones constitucionales, pues evidentemente eso va a dar paso a la Corte, tal como sucedió en el año 2017 en el caso de Jorge Glass. ¿Y qué dijo la Corte ahí y qué debería hacer ahora nuevamente? Que la Corte no se pronuncie sobre el fondo del asunto. La Corte no va a decir si es que el presidente es inocente o es culpable. La Corte no va a entrar a hacer una valoración del anuncio de la prueba. La Corte no va a decir si la prueba que se va a presentar es pertinente o impertinente. Esas cuestiones le competen a la Asamblea. Si la Corte emite un dictamen favorable, en un tiempo que le tomará aproximadamente de 6 a 7 días, porque una vez que el CAL envía a la Corte Constitucional, el secretario de la Corte recibe, hace el sorteo entre los 9 jueces y juezas. Ese juez o jueza tiene 3 días para preparar un proyecto borrador de dictamen, lo pone a consideración de sus colegas, y los jueces tienen a su vez, desde que conocen el proyecto borrador de dictamen, 3 días más para resolver. Se resuelve y automáticamente va a la Asamblea, el dictamen favorable o el dictamen negativo, ¿sí? La Corte, como dijo ya en el año 2017, no se pronuncia sobre el fondo. Y la Corte dirá, como ya lo dijo antes, que quien tiene que resolver sobre la culpabilidad o inocencia política del presidente será la Asamblea. Vuelve al CAL el dictamen, si es que hubo éxito, y desde el CAL se envía a la Comisión de Fiscalización. Y ahí empieza otro momento. En la Comisión de Fiscalización, a boca conocimiento, el presidente de la comisión pone o lo distribuye a sus compañeros comisionados, se abre un plazo de 10 días para recibir al acusado político, es decir, al presidente de la República, pero también al acusador o acusadora, para que presenten sus pruebas de cargo y de descargo. ¿Sí? Para que presenten sus pruebas de cargo y de descargo. Y también la comisión recibe las distintas comparecencias que considere pertinente para tener los testimonios de cada uno de los actores que puedan abonar, que puedan entregar elementos para identificar las responsabilidades políticas del acusado o, por el contrario, identificar que no tiene ningún tipo de culpabilidad política. Terminan estos 10 días y se abre un plazo de 10 días más para que la Comisión de Fiscalización practique las pruebas que considere necesario, ¿sí? Que crea pertinente. Terminan ya esos otros 10 días más, vayan calculando unos 7 días en la Corte, en el CAL, pónganle ustedes unos 2 días, 9, 20 más en la Comisión de Fiscalización, llevamos unos 29 días, ¿sí? Luego de eso, la Comisión de Fiscalización tiene 5 días aproximadamente, me parece, para elaborar el informe y votar. El informe puede recomendar el juicio político, la censura y destitución, o puede recomendar el archivo del juicio. Ese informe sale al pleno y es el pleno quien resuelve. Se convoca al presidente de la República, el presidente tiene 3 horas para defenderse. Los asambleístas que firmaron la solicitud de juicio político tienen que designar a 2 interpelantes y los interpelantes tienen entre ambos 2 horas para intervenir. El presidente luego tiene 1 hora para la réplica y luego los asambleístas igual 1 hora para la réplica. ¿Sí? El presidente luego de su intervención se retira y deja el pleno. Se abre el debate, participan los legisladores, 10 minutos cada uno sin derecho a réplica. Y una vez que se agota el debate, el presidente de la Asamblea suspende o termina el debate y puede suspender la sesión y tiene un plazo de hasta 5 días, me parece, perdón si ahí la memoria me falla este momento, para tomar votación.
¿Cuántos votos se necesita para la censura y destitución? 92 votos. Ese es el número que se necesita para que opere, para que se materialice la censura, la destitución mediante juicio político. Si es que es destituido, ¿quién asume? No se dejen engañar, porque hoy, créanme que sí duele ver tanta manipulación y sí, sí molesta, porque no es justo, no es apropiado. Si es que es censurado y destituido Guillermo Lasso, quien asume es el vicepresidente de la República. Aquí no existe ninguna posibilidad en términos constitucionales de que se puedan saltar al vicepresidente y que vaya a asumir el presidente de la Asamblea. Si se va el presidente Guillermo Lasso, destituido y censurado políticamente, quien lo reemplaza es el vicepresidente Alfredo Borrero. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que falta para cumplir este periodo, hasta el 2025. Hay una transición pacífica, una transición democrática, pero sobre todo se ha ejercido una competencia constitucional que permite evitar que el conflicto se traslade a las calles y evitar que el pueblo, como les dije hace unos momentos, haga en las calles o en el espacio público lo que sus representantes se han negado a hacer en el campo institucional. Ahí se termina este procedimiento sin perjuicio de que también es verdad que el presidente de la República podría activar la muerte cruzada. No hay ningún impedimento, él podría hacerlo, él podría firmar el decreto ejecutivo y disolver la Asamblea. Esto tampoco quita que la Asamblea, en otro momento, yo soy de los que sostiene que sí puede volver a invocar la activación de la muerte cruzada, porque únicamente se agota cuando ésta se consuma, no cuando se intenta. Y lo que sucedió en junio del año pasado fue un intento, no se consumó la muerte cruzada. Si el mero intento sería motivo para decir que ya se agotó esa herramienta, entonces del presidente de la República pues ya se habría agotado hace rato, porque desde hace tiempo viene diciendo que tiene listo el decreto y que ya lo va a firmar y que solo lo firma y se va a la Asamblea. Eso es absurdo, ¿sí? Sin perjuicio también de que si no habría los votos para censurar y destituir al presidente Lasso o no pasa el filtro de la Corte Constitucional esta solicitud, la Asamblea pueda volver a presentar una solicitud de juicio político, evidentemente ya no por los mismos hechos, sino por otros. Que, a mi modo de ver, dadas las condiciones y las circunstancias de lo que sigue ocurriendo en el país y de los audios que se siguen revelando, bien podrían encauzarse en otros tipos o infracciones constitucionales. Ahí me quedo, no quiero aburrirles más y más bien quisiera escucharles y bueno, pues espero que haya sido de su interés y que sobre todo se haya comprendido algunas cuestiones importantes para que ustedes puedan tener mayores elementos y argumentos en la discusión jurídica, pero sobre todo política del país, en un tema de tanta trascendencia. Muchas gracias. Gracias, gracias Mauro. Quiero agradecerte por toda esa exposición. Es una charla magistral que, como les decía, queda en las redes sociales, en la página de la Evolución de la Revolución, para que si alguien tiene dudas, pues la pueda volver a escuchar, o la parte que tal vez no le quedó clara la vuelva a escuchar. Quiero agradecer a STV, Canal Peninsular, y Radio La Dura, que nos está retransmitiendo en Santa Elena, nuestra provincia de Santa Elena. Agradecer también a Chone Visión, Canal 12, que nos está también retransmitiendo desde Chone. Muchas gracias por unirse a este programa. Y tengo un sinnúmero de compañeros que están conectados, José de Tixalema, que es vocal en Simiatu, Ider Lord de Chone. Gracias por estar con nosotros. Kerly Burgos, nuestra presidenta de la Junta Parroquial electa. Y hay un sinnúmero de compañeros que la verdad que por el tiempo no voy a alcanzar a leer todos sus saludos, pero los he leído en el chat. Incluso tenía escrito los nombres de todos para poderlos mencionar, pero ya son tantos y el tiempo es corto. Voy a darle paso a Guido Andrés con las preguntas que nos han dejado en el chat. Muchas gracias. Sí, las preguntas no vamos a dar espacio para hacer preguntas, abrir el micrófono, vamos a leer preguntas que están en el chat por el tiempo, ¿no? Hay una pregunta aquí interesante, Mauro, una vez que
que usted mencionó el tema de la muerte cruzada, el compañero Julio Solórzano dice lo siguiente. Aprovecho que está aquí Mauro Andino, constitucionalista, para una pregunta. He buscado, he preguntado, pero no he recibido respuesta. En una eventual muerte cruzada de parte del Ejecutivo y disolución de la Asamblea, el 14 de mayo, que tiene que posicionarse a los consejeros electos del Consejo de Participación Ciudadana, siendo la Asamblea el único que puede posicionar las autoridades, ¿quién los posesiona? ¿Se prorrogan los actuales consejeros? ¿Pueden continuar con el proceso de elecciones de autoridades, como por ejemplo el Contralor General? Esa sería la pregunta, me parece muy interesante, Mauro, una vez que tocaste lo de la muerte cruzada. No les des malas ideas de gana, Guido Andrés, pero no, no. Ya que planteas ese escenario, debo decirlo, ahí hay un vacío constitucional, hay un vacío normativo. Si es que el presidente de la República disuelve la Asamblea, sabiendo que va a ser censurado y destituido, me parece que estaría camuflando un sistema autoritario, y yo diría que cuasi dictatorial, revestido de visos constitucionales. Un sistema autoritario camuflado de visos constitucionales, ¿por qué? Porque evidentemente el momento que disuelve la Asamblea, antes del 14 de mayo, fecha en la cual tienen que posesionarse las nuevas autoridades, evidentemente los nuevos consejeros no podrían posesionarse, porque no hay órgano legislativo, porque la Asamblea se cierra de forma automática. Y los consejeros actuales tampoco podrían prorrogarse, porque el periodo de los actuales consejeros fenece el 14 de mayo, en que entran en funciones las nuevas autoridades. Consecuentemente, nos quedaríamos no solo que sin asamblea, sino también sin Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ergo todas las autoridades de control actuales prorrogadas en sus cargos, principalmente aquellos que ya tendrían que salir porque sus periodos ya se han terminado. Llámese Contralor General del Estado, Defensor Público, Defensor del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Ese escenario sería gravísimo. Ojalá, ojalá no se les estén cruzando esas ideas por la cabeza, pero creo que son posibilidades que están ahí, y si es que acaso eso se llegara a consumar, creo que estaríamos enfrente, reitero, de un gobierno que, revestido de un ropaje supuestamente constitucional, estaría camuflando un auténtico sistema autoritario y cuasi, cuasi que dictatorial, por las consideraciones que acabo de mencionar. Sin asamblea, sin concursos para elegir a las nuevas autoridades de control que ya están prorrogadas en los cargos, sin Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? Sin legitimidad popular, con el 90% de ecuatorianos aproximadamente rechazándole, habiendo perdido una consulta popular el 5 de febrero, porque aparte de todo es mal perdedor y hay que tener dignidad cuando uno pierde, ¿sí? Hay que saber aceptar la derrota, o sea, ¿qué otras condiciones más necesitamos? Por fuera de todo lo que ya dijimos antes, ¿no? Por lo cual se le quiere enjuiciar políticamente. Yo lo sigo en las redes y yo estoy de acuerdo con usted cuando menciona que hace rato dejamos de ser una democracia y nos convertimos en una policracia, ¿no? También bancocracia, algunas cosas así. Y eso es lo peligroso, porque aquí, con lo que se está preguntando y según la respuesta que nos manifiesta, el país puede entrar en un estallido social nunca antes visto, porque la gente ya no aguanta más. Más allá de lo tema técnico, del juicio político, la gente prácticamente se le está haciendo un sacrificio grande poder vivir en el Ecuador, poder pasar lo que es la inseguridad, la falta de salud, la falta de educación, la falta de empleo. Los números están ahí en las tasas migratorias que tenemos, ¿no? Asambleísta Luisa. Bueno, esas son las preguntas que nos han hecho. Agradecer, Mauro, por tu participación, por tu tiempo. Ha sido una hora y media que te tenemos aquí. Gracias por esa charla. Espero que haya sido, y sé que ha sido muy enriquecedora para todos los que nos han escuchado. Gracias a todos los que la han transmitido a Canal Peninsulares TV, Canal Peninsular, a Radio La Dura y a Chonevisión, una vez más, por transmitir y difundir también la verdad. Hay mucha confusión
Y es muy necesario que en medio de un país que tiene grandes medios desinformando, haya estos espacios donde nos congreguemos y podamos escuchar la verdad técnicamente explicada por expertos. Así que muchas gracias, Mauro. Gracias, Guido Andrés. Gracias a todos los compañeros que han estado conectados y nos quedamos con sus palabras finales. Muchas gracias a ti, querida Luisa. Gracias por la invitación. Por supuesto, a Guido Andrés, a Sofi, que fue quien se contactó conmigo, y a todos quienes me han tenido paciencia esta noche. No quisiera dejar de enviar saludos. Veo conectada más gente de Riobamba, a Edwin Rivera, gente que está conectada desde Huamote, a Isidro Huaspa, en fin, de Ambato, de Loja, le veo ahí a mi buena amiga Paquita Samaniego, en fin. Qué gusto poder compartir esta noche. Gracias por soportarme, y una reflexión final: creo que se vienen tiempos bastante complejos, pero creo que es fundamental prepararnos, leer, informarnos, y pedirles que hagan vocería. Creo que eso es fundamental, pero para hacer vocería creo que hay que estar con la caja de herramientas y con la mochila muy bien equipada para poder enfrentar ese tipo de escenarios. ¿Y por qué les digo que es importante que hagan vocería? Porque el relato, la narrativa que se construye es muy, muy importante e influye muchísimo en las decisiones políticas que al final del día se terminan tomando. Si es que no queremos que se manipule a la gente de mi barrio, si es que no queremos que se manipule a la gente de mi trabajo, de mi comunidad, de mi colegio, de mi universidad, es fundamental que estemos lo suficientemente fuertes como para poder convencer, persuadir, explicar, entender los distintos temas. Y por supuesto salir también a disputar el relato en los distintos espacios mediáticos, con respeto, con tolerancia, pero sobre todo sobre la base de la razón y de la verdad. Creo que la fuerza de los argumentos es lo más importante que podemos tener este momento, y así hay que hacerlo. Así que muchas gracias por el tiempo y será hasta una próxima. Abrazo enorme para todos y todas. Que tengan una linda noche. Chao. Gracias al doctor Mauro, comprometerlo para un programa posteriormente. Agradecerle a nuestra militancia que ha estado conectada. Hemos tenido alrededor de 200 personas hoy día conectadas viendo en vivo este conversatorio. Recuerden que este es un programa por y para ustedes, ¿no? Que somos la evolución de la revolución y que estaremos en un nuevo programa hablando de coyuntura nacional. Buenas noches con todos.